pensamientos diarios. Sencillas pero profundas reflexiones para cada día de nuestras vidas. Meditaciones de la Palabra de Dios, nacidas de un corazón agradecido por su gracia y misericordia. Pensamientos diarios. Un devocional de lectura personal obsequiado por Radio Luz a las Naciones, canal cristiano de comunicación, con el único deseo de compartir con todos vosotros la esperanza en Cristo que hay en nuestros corazones. Una deuda impagable. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. En el Evangelio de Mateo, en el capítulo 18, versos del 21 al 35, encontramos la parábola del perdón, gracias a la cual vamos conociendo mejor el corazón misericordioso de Dios. Esta parábola nos habla de dos personas deudoras las dos, pero con una diferencia. Una con una deuda impagable y la otra con una deuda que, si bien sí se podía pagar, para él era imposible. Hoy, meditando en esta historia, pensaba en las veces que he escuchado la frase «tengo una deuda de amor». Cierto es que tenemos esta deuda de amor, pero cierto es también que tal deuda es impagable. Podríamos pensar que sirviendo pagaríamos esta deuda, pero esto es de una total arrogancia, pues no solo no podemos alcanzar a comprender cuánto amor fue necesario para que Cristo abandonara por mi causa su lugar junto al Padre, ni mucho menos qué tipo de amor residía en su corazón para poder sufrir el calvario por alguien como yo, que le negaba y le blasfemaba, y aún así derramó por mí hasta la última gota de su sangre. Por otra parte, está el concepto de «estoy pagando una deuda». Si servimos porque estamos pagando una deuda, resulta evidente que a medida que vamos sirviendo y vamos pagando, también vamos adquiriendo derechos sobre dicha deuda. Esto es algo implícito al concepto de pagar. Cuanto más sirva, menos deberé. Error. No podemos pagar algo que ni tan siquiera conocemos el valor. Sí, sabemos que ese sacrificio de Cristo en la cruz nos redime de pecado, pero ¿sabemos el verdadero precio que supuso para Cristo tal acción? Volveríamos a pecar de soberbia si nos estableciésemos como sabedores del verdadero precio de dolor que se sufrió en el cielo por causa de la muerte de Cristo. Sí, el amor de Dios no es como el nuestro. Sus conceptos de amor y perdón no se parecen en nada a lo que habita en nuestra vida. En nuestro entendimiento decimos, sí, te perdono, pero luego resulta que ya nada vuelve a ser como antes. Tú perdiste tu oportunidad y se acabó. Dios lleva a cabo un proceso de restauración en el que, si bien puedes sufrir por un tiempo, el posterior estado al que te lleva siempre es mejor que el estado original. El amor de Dios es completamente diferente al que nosotros tenemos. Sí, es cierto que vamos conociendo ese amor a lo largo de nuestro caminar cristiano, pero también que no podemos pretender pagar con el nuestro el suyo. Ahora bien, y esto es importante, hay una deuda que sí se puede saldar, la de nuestro consiervo. Aquí es donde tenemos que poner a funcionar eso que derramó Dios sobre nuestras vidas: la misericordia, el perdón, el amor, en una palabra, gracia. Que hoy no nos conformemos con hallar gracia delante de Dios, sino que podamos ejercer esa gracia sobre los demás y que así puedan conocernos como hijos y siervos del Dios vivo.
Pensamientos diarios, meditando en la palabra de Dios. Santificad a Dios el Señor en vuestros corazones, y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que demande razón de la esperanza que hay en vosotros.